noches, YouTube. Hoy es día domingo 30 de octubre y el día de mañana es, aquí celebramos en la franja fronteriza el día de Halloween y queremos ir a llevar al niño a pedir dulces, así es de que no vamos a ir a entrenar en la tarde, por eso decidimos entrenar mañana en la mañana. Y pues bueno, aquí ya estoy alistando mis cosas. Esto es lo que voy a llevarme para entrenar el día de mañana. Mañana me toca entrenar pierna. Y pues de esa manera es que me estoy organizando. Como podrán ver, aquí ya tengo mi short listo. Mi top que me voy a poner. Últimamente estoy agarrando y utilizar mucho esta t-shirt que me gusta mucho. Dice, excuses don't burn calories. Unas medias de compresión. Mi faja, que no me puede faltar porque mañana me toca entrenar pierna. Entonces mañana voy a hacer sentadilla libre. Y pues obviamente para mayor soporte mi faja no me puede faltar. Aquí voy a poner, esta es mi bolsita. Es una bolsita muy práctica. Aquí voy a poner mis aminos, la glutamina y el posentreno. Y en esta bolsita de aquí, esta en realidad no me la voy a llevar, pero en esta bolsita de aquí yo guardo estos, que son sujetadores para el sostén, que son muy muy recomendables. Yo los recomiendo, me cruzo el sostén y me da mayor soporte. Como mañana voy a hacer pliométricos, voy a brincar mucho. Este me lo pongo en el sostén, me cruza los tirantes del sostén y me da mucho mayor soporte a la hora de que hago los pliométricos, hago los brincos. Y pues bueno, ya prácticamente ese es todo el outfit. Mi reloj no me puede faltar. Y pues ya, listo. A ver si les puedo enseñar el día, mi día de mañana, lo que estemos haciendo en el entrenamiento. Y todavía no estoy segura si voy a usar estos shorts o unos negros, pero bueno, más o menos es, así es como me estoy organizando para mañana en la mañana salir rapidito, porque vamos a ir a las 6 de la mañana a entrenar. Hola, buenos días YouTube, son las 5:27 de la mañana, hoy 31 de octubre, día de Halloween. Aquí en la frontera se celebra el día de Halloween y pues bueno, ya lista para arrancarnos a entrenar. El día de ayer les había comentado que me iba a poner unos licras rosas, pero están muy bonitos, pero están medio transparentes, así es de que decidí mejor no ponérmelos. Y ya estoy lista, ya casi para arrancar. Ahí la cámara como que no quiere enfocar, de esas veces que se chifla y no quiere. Bueno, ya lista, como podrán ver ya tendí mi cama, como toda niña buena, y estoy ahorita ya analizando la rutina que voy a llevarme. Me voy a llevar esta rutina. Esta es una carpeta donde tengo todas mis rutinas de ejercicios. Entonces voy a llevarme esta rutina, que está muy cansativa y trae mucho cardio, y esta es la que voy a hacer el día de hoy. Y al ratito nos vemos por ahí en el gym.
Hola, buenas noches, YouTube. Bueno, pues quería enseñarles esto que, ay, ahora sí me quedó bonito el plato. Vean, esto es una torta de huevo que tiene muchos vegetales y un poquitirringuín de carne molida magra, más vegetales que nada. Y le puse un poquito de carne molida magra porque hago el guisado para el día siguiente, o sea, la segunda comida, y hago así como que en volumen. Entonces lo aprovecho y le pongo así como que un pizquito, ¿no? Este es mi plato. Ese es el plato de Ernesto. Como yo cociné la torta de huevo, más bonita es para mí. Y por allá tenemos ya mis panquecas de avena y plátano en porción doble en mi plato de los muertos, porque tiene que ser como que ad hoc a la temporada, ¿no? Ya se acerca el 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, entonces pues tiene que hacer match. Y pues eso era lo que les quería enseñar. Miren qué bonito me quedó. Esas pocas veces que me queda bonita el emplatado. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Bye. Estamos en bulking season. Miren nomás. Qué rico. Yo quiero. Yo quiero, pero eso me toca más tardecito en mi ¿qué, Richie? No, chiqui, o sea, comida trampa, comida libre, comida porno pecaminosa. Qué rico. Y su cocón, mira, su cocón de 2 litros, no manches. A ver, Kika, ¿tú qué estás comiendo? Presúmeme. A ver, a ver. Ay, a ver, ábrelo. Ábrelo para seguir sufriendo. ¿Qué trae? Huevo, jamón, quesito. Yo me conformo con un pan con esto y huevo. Uno de esos panes, qué rico. Vean cómo sufro. Sufro como prechus. A ver, presume en la cámara tu collar que me gustó tanto. Déjamelo, déjamelo. Mira nada más qué cosa tan más bonita. Yo quiero uno así. Me gusta mucho. Te lo presto. Oye, yo tengo uno ahí, uno de robado de Michelle. Pronto volverá a tus manos, Michelle, lo prometo. Bueno, los dejo, provecho, los dejo comer a gusto. Hoy es día de cheat meal y miren dónde ando. Quiero todas. Pero, too much. No se crean. Ahorita voy a ver cuál me voy a comer. Hay mucha variedad, no sé cuál escoger. Hay unas micro donuts súper chiquitas. Y están estas otras de cubiertas de chocolate. Ya nada más de verlas ya me sentí mal. No se crean, pero es un mal necesario. El cheat meal es un mal necesario. Es algo que tenemos que hacer porque si no nos estancamos en nuestra dieta. Miren allá qué ricas están aquellas. Traen chocolates. Más chocolates. Aquellas de allá traen unas galletas Oreo en la parte de arriba. Qué rico. No puedo decidir. Miren nada más, qué rico. Y hay otras que tienen crema, tienen cacahuate arriba. Ay, creo que estoy estorbando un poquito. Ay, ¿cuál escogerían ustedes, chicos? Ayúdenme a decidir. Lo malo de ser fitness, que como nunca comes de esto, cuando te toca comer, quieres comértelo todo. Bueno, a ver, vamos a dejar de grabar para ver cuál nos vamos a llevar. A lo mejor terminamos llevando una micro donut. Oigan, y el cheat meal de esta semana fue prácticamente lo que fue una hamburguesa de Pino Burger. Me gusta a veces repetir menús. Y pues fui y me compré una hamburguesa de Pino Burger.
Y al final realmente no me compré las donas, realmente lo que hice fue, fui y me compré una nieve cero grasa, cero azúcar, aproximadamente de un medio litro, y luego después me compré unas galletas de avena súper ricas que eran sin azúcar, y me comí dos paquetitos de galletas de avena, mi nieve cero grasa, cero azúcar y mi hamburguesa, y ese fue prácticamente el cheat meal de la semana. Vamos camino a llevar a los niños a que pidan dulces, porque estamos en franja fronteriza y aquí se acostumbra. Aquí es la gran ventaja de que tenemos las costumbres gabachas y las costumbres mexicanas, y pues aplicamos de todo, ¿no? Y por acá, saluden a la cámara. ¿Qué onda? Axel, Georgie, Abrahamcito viene vestido de Hulk, Ale. Y mi hermanita Abril, que viene sexymente vestida de abejita. ¿Qué onda? ¿Cuántos dulces nos van a dar o qué? Bastante. ¿Muchos o qué? A ver, enseñen las canastas. Mira. ¡Ay, qué triste, de veras! Bueno, ahorita la vamos a llenar. Bueno, esperemos que se llenen, ¿eh? También Abrahamcito trae, mira, él también trae su calabacita, ¿verdad que sí? Él también quiere dulce, él también quiere. Es todo, es todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a embarcarnos hacia esta aventura de la pedidera de dulces en Halloween. Halloween. A ver, niños, ¿cómo van a pedir Halloween? A ver. Dulce o truco. Ah, sí, dulce o truco, nomás. ¿Es dulce o truco? Aquí no se usa así, aquí se dice, queremos Halloween. Ah, sí, Queremos Halloween. Yay, hemos llegado a la primera casa que están dando dulces, porque aquí en Nuevo Laredo, como que no, anda la gente muy, muy, muy triste, no están dando dulces. A ver, niños, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ahí está mi hermana Abril, chica fit, pidiendo dulces, no, acompañando a los niños a pedir dulces. Miren, qué bonito. Con cuidado, niños, con cuidado. Vengan para acá. A ver, dame la mano, Axel. Vamos a cruzar. Con pica piedra. El único lugar que encontramos. Pues vamos a subirnos al vehículo. Cuidado, con cuidado. Corran. Seguimos nuestro recorrido. ¿Cómo se dice? Listo, agarra la mano, dame la mano. ¡A la fecha! Oh my God, ay, viene. Pero bien, de este los tiró el bote. Ay, ya los pisaron. Órale, Axel. No los tires, de por sí no nos van tirando los. A ver, Axel, muestra. Ay, está muy pobre la cosa. A ver, Georgie. Está muy pobre la cosa, pero está bien. Ahí, ¿dieron las gracias? Sí. A ver, con cuidado, niños, a la banqueta, por favor. Camínenle, 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 circulen, circulen, circulen. Estamos finalmente en casita y estos son los dulces que le dieron a Axel. Bueno, pues aquí más o menos tradicionalmente se acostumbramos a vaciarlos para que vean más o menos cuánto recolectó. Más aparte los que ya se comió, porque ya se comió algunos.
A ver, esto es no fitness. ¿Qué tenemos por aquí? Escuincles, chocolates, paletas, nucitas. Bien, pues, nada mal. Aparte, yo no apruebo mucho esto de comer tantos dulces, así de que se los vamos a ir, ¿cómo se puede decir? Controlando para que coma uno o dos diarios. Y así termina nuestro día de Halloween. Despídete de la cámara, Axel. Bye. Bye. Y eso fue todo en nuestro programa del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, dale like. No se te olvide suscribirte a mi canal para que yo pueda seguir generando contenido por ti y para ti. Nos vemos en mi siguiente video diario. Bye, bye.